Para facilitar las investigaciones por la fuga de este feminicida, César Armando Librado Legorreta, el Coqueto, el gobierno del Estado de México tuvo como respuesta cesar al encargado de la Comisaría General de la Policía Ministerial Estatal, Enrique Domínguez Abasolo. Mediante un escueto comunicado de prensa se explicó que el cese de Domínguez Abasolo es para determinar también si hay más funcionarios ahí responsables. Se destaca que el gobernador Erubiel Ávila emplazó al procurador Alfredo Castillo para que agilizara las investigaciones en torno a esta fuga y sobre todo hay que hacer algo para recuperar a este hombre. Lo que es injustificable es que se haya fugado. Familiares de este multihomicida sostuvieron esta tarde una reunión a puerta cerrada con autoridades de la Procuraduría Mexiquense. Mientras tanto, surgen testimonios de quienes conocen o bien convivieron con esta persona. La Procuraduría del Estado de México colocó un retrato de César Armando Librado Legorreta, alias El Coqueto, en el lugar donde todas las tardes llegaba a trabajar, indicando que se busca por los homicidios de 7 mujeres y abuso sexual de 8. Sus compañeros de trabajo de la Ruta 2, que corre de Chapultepec a Lomas Verdes, aseguran que era un hombre violento. Era muy prepotente, muy altanero, muy grosero con las mujeres. Con los choferes, pues, por consiguiente, ¿no? Su forma de trabajar era muy pasadito y a la mera hora cuando lo retaban, no se valga la palabra, lo retaban, ya decía, no, pues lo siento, ya no me pegues. Sin embargo, comentan que no lo veían platicar con las pasajeras. Nadie, no tuvimos contacto de ninguna mujer, inclusive él cuando lo llegábamos a ver manejando nunca lo vimos platicar con nadie. Quién sabe, ya en la noche ya es difícil porque no todos trabajamos en la noche.